Hola chicos, hoy os traigo al canal en exclusivas para España un reloj de la marca Berni, el T2576MS, un reloj que no se ha reseñado en España, que es una adaptación, que luego os voy a volver a enseñar el reloj de ese reloj de titanio que salió hace unos meses. Es un reloj que me llamó mucho la atención, lo vi en un canal británico y rápidamente se lo pedí a la marca. La marca ha aceptado traerlo al canal, a este canal. Yo sé que son relojes que en mi canal funcionan muy bien porque son relojes económicos que este reloj está en solamente setenta euros. Aquí no hace falta ningún tipo de cupones ni absolutamente nada. Es un reloj de cuarzo con el VH31. Sería un reloj que simula el movimiento de un reloj automático, como era el otro, con cristal de zafirio y con titanio, que es lo que más caracteriza a este reloj. Y es una lavada de cara de ese reloj, una adaptación. A, a no ser un reloj que imita a nadie, porque yo creo que este dial que el blanco que le han colocado no se parece ya en este caso, no homenajea nada, que es la parte de Bernie que más me gusta, que también tiene muchos modelos que no se inspiran en modelos clásicos que, que de estas marcas que todos podéis imaginar: Seiko Rolex. Pues nada, se lo pedí a lo que es la marca y han aceptado que esté en el canal. Me gustan mucho los cuarzos y normalmente otros compañeros pues se ve que no les llaman tanto la atención. Entonces muchos cuarzos los vamos a ver aquí en el canal. El reloj os lo van a mandar a través de la página web oficial de Berni, lo compráis allí, no hace falta ningún tipo de cupón y su precio son 70 euros. A día de hoy os lo van a mandar a vuestra casa a través de un PQ de, de correos, vuestro cartero tradicional. Os va a hacer dos intentos y alrededor de unos 10 días más o menos, sin tener que pagar ningún tipo de IVA, lo vais a tener en vuestra casa. Ya digo que es un reloj que es una exclusiva en España, nadie lo ha sacado, quizá porque se parece mucho a ese otro reloj, pero a mí me apetecía mostraros esa otra cara de Berni, la cara en la que no imita, en que no copia y que tiene diseños pues muy atractivos, como este dial tan limpio y claro, que vais a ver en este reloj. Pues esta es la caja habitual de Berni. Tiene eh, una caja interior, ahora os la voy a enseñar, la parte exterior es en blanco, Berni escrito en letras de color plateado abrimos por aquí y aquí tenemos la caja tradicional se lo gastan absolutamente todo en el reloj pero de una manera estanda estandarizada pues mantienen eh, unas calidades más que aceptables en todo lo que presentan aquí veis que es la misma caja desde hace años genérica para todos los modelos una caja que está bastante bien y que nada tiene que envidiar una caja de un reloj lotus por ejemplo que serían la competencia a nivel nacional aquí en España y ya digo que vais a ver que es exactamente el mismo reloj que el anterior han reciclado materiales han intentado ajustar los costes y para mí han hecho un reloj mucho más bonito que el otro porque por lo menos es un reloj bastante original en el diseño bueno, pues así nos viene colocado en la caja. Ya sabéis que esto es un falso unboxing. Lo he estado probando durante dos o tres días. Aquí viene en su almohadilla y vendría bien protegido por plásticos. Esto os lo enseño para que veáis que es un falso unboxing. El reloj vendría pues con esta etiqueta más o menos genérica como todas pegada a la pulsera del reloj. Ahí lo veis. Y aquí veis el número del modelo, el T. 2576ms, creo que B sería este en concreto, y luego habría otra nomenclatura. Este es el blanco y el otro sería para el negro. Como siempre, aquí tenéis el libro más o menos genérico que nos mandan para todos los modelos. Una presentación que está bastante bien. Bueno, y lo de siempre: aquí tenéis los eslabones que le he quitado a este brazalete de titanio de 20 milímetros ha sido de una facilidad extrema sacarlos con la herramienta habitual. Os la voy a enseñar. Aquí tenéis la herramienta con la herramienta más sencilla del mundo, la más básica, la que prácticamente no vale nada. En cinco minutos salen con una facilidad pues enorme lo que son los pasadores del eslabón. Y vais a necesitar simplemente esto y un martillito para en cuatro golpes precisos ajustarlos, ser un poco delicados porque el titanio se queda marcado con facilidad. Vamos con las características técnicas de este reloj Bernie T2576MS-B. El peso del reloj son solamente 75 gramos. Tenemos una caja de titanio de 37 milímetros. El espesor son solamente 9 milímetros. El dial es blanco con índices aplicados y números arábigos en negro. Las agujas son del tipo espada con lumen. El segundero es naranja que logra el efecto óptico en movimiento de simular el trotar de un reloj automático. El cristal del reloj es de zafiro y además es plano. Declaran que tiene algún tipo de antirreflejante. La pulsera es de titanio, de 20 milímetros, ultraligera y ascética, como esa es la máxima cualidad de este material. La longitud son solamente 19 centímetros. Tenemos un cierre de seguridad con doble pulsador con el nombre de la marca impreso. El desplegable del cierre también es de titanio. La corona está colocada a las cuatro, está tallada y es muy pequeña, pero tras cogerle el punto se manipula con facilidad. La tapa trasera es de titanio y esa presión. Reloj resistente solo a 50 metros, algo más que salpicaduras. La corona tiene, viene muy hermética, pero la tapa trasera esa presión y esto resta posibilidades de que pueda ser un reloj que podamos usar para nadar. El calibre es de cuarzo. Un Seiko VH31 cuesta unos 9 euros en AliExpress y unos 15 ya desde Europa. Se le puede considerar cuart. Y se le puede considerar así debido a que el segundero barre el dial muy suavemente, serían 4 latidos por segundo, 2 hercios. Su valor en la página web oficial, el valor de este reloj es alrededor de 70 euros, que me parece un precio que está muy bien. Según la web de Javier Gutiérrez, se reconocen más de cincuenta gradaciones del titanio. De ellas las cuatro primeras corresponden al titanio puro. Se diferencian entre sí por la proporción de oxígeno que contienen. El más popular es el grado cinco, que se usa dentro del mundo de la aeronáutica. Iría al cincuenta por ciento de oxígeno. La principal característica del titanio es la ligereza y la calidad puesta en muñecas, sobre todo en invierno. El titanio tiene baja conductividad. Lo malo del titanio es que se araña con facilidad. Hay tratamientos sobre el titanio que evitan esta circunstancia, por ejemplo sería el Super Titanium de Citizen o el Ultra Hex de Reise. pues vamos con el revisado más o menos informal después de haber dado las características técnicas de este reloj de la marca Bernie de la marca Bernie como podéis ver tenemos una caja de titanio de 37 milímetros ahí lo podéis ver es un titanio de un grado pues seguramente de una calidad baja como solamente nos pueden dar por el valor que hemos pagado, no nos van a dar super titanio a un reloj que cuesta 70 euros. Luego os explico más o menos qué calidades son, que son los más básicos. Está bastante bien que por 70 euros nos den un reloj que es de titanio. Las, las cosas buenas que tiene el titanio, pues es la calidad colocado en la muñeca, la calidez colocado en la muñeca, que no sentimos el frío metal en ningún momento, sobre todo en invierno es maravilloso. Y la sensación de ligereza, porque es un reloj de un de un peso prácticamente tan liviano que no parece que no llevas nada en la muñeca. Me gusta mucho el titanio. Tenemos un dial blanco. Este dial blanco es lo que diferencias a este reloj del modelo anterior que se basaba en, en una aproximación homenajeando al Seiko 5 de Estética Flieger Militar. A mí me gusta más este reloj porque es esa parte de Bernie que se sale de los homenajes, que también existe, y me gusta mucho este reloj con este dial en blanco. Limpio y claro. Los índices son aplicados, da una sensación entre pintado y aplicado, pero hay una textura, yo diría que sí que están aplicados. Eh, tenemos también los números arábigos: el doce el 3, el 6, el 9. Las agujas son del tipo espada, tienen lumen. Lo más característico es esta aguja de color naranja que barre el dial que nos daría la sensación de que este es un reloj automático siendo un reloj de cuarzo, pues lleva el VH31, calibre sin fechador y que eh, se mueve, hace mover lo que es la aguja del segundero a una mayor velocidad y, y el reloj ya parece que es automático, es un reloj de cuarzo de un facilísimo mantenimiento porque tenemos una tapa trasera a presión, la abrimos y le cambiamos la pila cuando sea necesario y el reloj no va a visitar un relojero en la vida, que son cosas que a mí me gustan, sobre todo para los que tenemos muchos relojes en colección. Ahí vemos más o menos la corona colocada a las cuatro. La corona está tallada muy, con bastante presión y esto le da bastante estanqueidad, aunque es un reloj de solamente 50 metros debido a que tenemos una tapa trasera a presión, que esto le resta muchísima estanqueidad al reloj y vamos a seguir lo más característico es la pulsera ya veis que es la misma pulsera que han aprovechado materiales que ya tenían han ido reciclando materiales y construyendo relojes de una manera en la que gestionan muy bien lo que son los los diferentes segmentos que tiene la empresa y veis que son 20 milímetros Ahí lo veis, pulsera de titanio, y ahí veis el cierre del reloj, cierre de seguridad con doble pulsador. Esto de venir es una serigrafía, no está grabado, pero bueno. Lo abrimos los dos pulsadores y ahí veis el cierre. Eh, lo que es el desplegable de cierre, también de titanio. Ahí veis la tapa trasera que es a presión. Vamos a necesitar una herramienta para meterla por el huequecito o un cuchillito. El problema es a la hora de cerrar lo que podemos necesitar una herramienta a lo mejor no hace falta con este reloj es lo que pasa con las tapas traseras a presión puede que haga falta y puede que no haga falta Ahí veis que coloca el made in China está orgulloso de ser una empresa que fabrica sus relojes en Shenzhen desde hace ya bastantes años y una de mis marcas favoritas la verdad dentro de los relojes chinos por esa inquietud de intentar por lo menos desarrollar modelos nuevos de vez en cuando y darnos la máxima calidad por el mínimo dinero gastado. Vamos a ver. Esto es importante. Ahí veis en lo que es la zona donde se recoge la hebilla del reloj. Ahí lo veis que tenemos tres posiciones. Y esto nos da bastante juego a la hora de poder. Tener que quitar solamente dos eslabones a este reloj porque la pulsera no es muy grande, como no es muy grande el reloj, no es muy larga. Entonces, mi muñeca es de 17 centímetros y la verdad es que el reloj eh, podríais pensar que es pequeño, pero es más grande de lo que parece, por lo menos visualmente, ópticamente. Y es un reloj que realmente no sientes absolutamente nada en la muñeca. Y ya digo que ha sido facilísimo, solo le he quitado dos eslabones. Bueno, me voy a colocar el reloj para que veáis cómo queda en la muñeca. Pues nada, aquí lo veis colocado en la muñeca. Ya veis que parece más grande de lo que parece. Muñeca de 17 centímetros. ¿Y quiénes pueden usar este reloj? Pues no pasa nada por usar un reloj que no sea muy grande. Llega un momento que te apetece usar este tipo de relojes. Ya veis que cae hacia abajo, que queda muy bien, que resulta muy cómodo. Y mi muñeca es de 17 centímetros. Las personas que no somos muy altos de estatura, que medimos un metro setenta y cinco más o menos, pues vamos a tener, vamos a a poder usar estos tamaños perfectamente. Ya digo que las personas que tienen las muñecas enormes pues miden 1,85, 1,90 o tienen muchísimo sobrepeso. ¿Y qué más cosas decir? Que nos dan un cristal de zafiro. El otro día hemos visto un reloj que era precioso pero que no tenía ni lumen en las agujas ni teníamos un cristal de zafiro y son cosas que echamos de menos y Bernín nos las está dando. Pues nada, vamos a hacer las manipulaciones un poquito de reloj. Tampoco es que sea un reloj que tenga nada de especial en ese sentido. Pero bueno, al menos nos da algunas funciones. Como hemos dicho, todo esto de la corona roscada y el cristal de zafiro con antirreflejantes. Y ahí veis que es un cristal de zafiro plano. Y esto está muy bien en un reloj de este tipo tan económico. Vamos a abrir la corona. Está colocada a las 4, ahí lo podéis ver, ahí lo veis. Esta zona de aquí y esa presión que tiene, así al estilo de muchos relojes de Seiko, pues le da bastante estanqueidad. Reloj resistente solamente a 50 metros debido a la tapa trasera, porque por esa parte no creo que sea, porque queda bastante estanca esa zona, con bastante estanqueidad. Y este tipo de coronas pues, tan pequeñas se manipulan con un poco de dificultad. Pero bueno, esta no se mueve mal del todo, pero vamos que vais a encontrar un poquito de dificultad en una corona tan pequeña. Lo vamos a cuadrar a las 12. Y ahí lo tenemos cuadrado perfectamente a las 12. Ahí veis que se ha parado lo que es el segundero del reloj. Lo metemos y vuelve a entrar en funcionamiento el segundero del reloj. Pues mostrándonos ese parecido visualmente a lo que sería un reloj automático en el segundero de su reloj. Ahora vamos a mostraros el lumen del reloj. Bueno, pues ahí tenéis el lumen del reloj, en las agujas del reloj, y veis esta sorpresa que tiene el reloj, que nos dé para que yo no sabía. Ahí veis cómo da sensación, por lo menos óptica, de retroiluminación todo el dial en blanco es una preciosidad de este reloj Pues vamos con la última parte del vídeo, la parte del vídeo de las comparativas, como siempre. Este es el modelo del que surgió todo esto, el 2566, que se parece a un Seiko 5 automático, muy conocido, de estética Flieger, en su versión de 38 milímetros pequeño. En este caso, como veis, es un dial en color verde con la pirámide colocado a las 12. El típico reloj eh, Flieger, pero bueno, esa representación que hizo, esa presentación propia que hizo Seiko intentando sacar un reloj Flieger y de inspiración a los diseños clásicos de los relojes de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Y se inventaron este modelo y luego un un poquito más grande y que también es un homenaje en cierta medida o una adaptación de esos modelos. Entonces Bernie hace 6 o 8 meses sacó este reloj, que fue el primer reloj con el que. Eh, con el que empezó a colaborar con mi canal, que también es exactamente igual en todos los demás detalles, como estáis viendo, menos en el diálogo. Para mí lo han mejorado al no parecerse. Ahí veis que es lo, el mismo tipo de reloj con la caja de 38 milímetros, la corona colocada a las 4, el cristal de zafiro, y ahí veis exactamente, han aprovechado los materiales y han vuelto a hacer un reloj. Que es una maravilla. En principio, este reloj venía con la pulsera de, de tela. Y esta pulsera se ha estado vendiendo para este reloj en concreto. Y también se vendía suelta. Nos la mandaron suelta. Hicimos un vídeo en su momento. Y yo le he dejado colocado la de titanio. Y ahora se está vendiendo el reloj solo con la de titanio. Tanto este como el otro. Y respecto a las calidades del titanio, yo creo que es un titanio parecido a este, que es un reloj Justina, un reloj de los años noventa, de los años dos mil, más o menos, aunque esto tiene muchísimo más espesor que ese reloj, es un reloj de una extremada ligereza, y aquí veis lo que pasa con el titanio de estos grados, que se araña quieras o no quieras, y si se ha usado el reloj se va arañando. Este está poco arañado, pero es lo que os va a pasar con cualquier reloj de titanio de estos de gama básica y de entrada pero bueno por lo menos nos dan un buen material reloj de la marca Justina lo vamos a mover lo que es el bisel giratorio muy muy noventero este reloj ahí lo tenéis luego fuimos ascendiendo y Berni nos mandó este reloj reloj corono con un calibre millota reloj con una doble corona un bisel interno bidireccional estaba muy bien este reloj y valía 60 setenta euros también en este caso no nos dan titanio pero nos dan acero inoxidable realmente un reloj muy contundente muy pesado un reloj que realmente tu dinero está bien gastado te dan muchísimo por muy poco dinero aquí veis el reloj un clásico en el canal y ya digo que es una preciosidad este reloj y es ese vernique que a mí me gusta el verní que no imita que intenta sacar modelos eh, que pueden inspirarse en modelos de relojes deportivos como tantos existen y que puede usar cualquiera más o menos diseños muy similares sin que sea un, una copia o una inspiración realmente tan evidente. ¿Y qué hacíamos con este reloj? Pues medíamos distancias, medíamos velocidades, estaba muy bien, es un reloj que es crono, ahí lo estáis viendo, le vamos a dar al crono para que lo veáis ahí lo veis esto no es para nada mecaquart es un reloj crono tradicional con un millota de toda la vida apagamos y con el de abajo reseteamos ahí lo veis y de un mantenimiento pues realmente súper cómodo para nosotros por eso prefiero un reloj que tenga lo que es la tapa trasera roscada que a presión que probablemente a lo mejor si no tenemos esa herramienta pues no vamos a ser capaces de cerrarlo nosotros mismos. A veces esas tapas a presión se cierran con una habilidad pasmosa y simplemente con apretar con los dedos. Todo es tener el reloj en las manos. Y después nos mandaron al canal para mí el que es el mejor reloj que ha fabricado Bernie en los últimos tiempos. Aquí tenéis el Bernie Escafandra en este color verde que tanto me gusta. Ahí veis esta corona tan particular, reloj que viene aquí muy pulido y con este dial verde viene completísimo, es un reloj con el NH35 que estaba muy bien de precio, bueno ahora han tirado los precios los NH35 y los relojes que se están vendiendo muchos en Aliexpress pero Bernie nos daba mucho y nos da un diseño realmente interesante. También cristal de zafiro, esa corona tan particular que es roscada y este brazalete tan personal, ahí lo veis súper macizo, una preciosidad este Bernie, se ha vendido muchísimo este reloj en concreto y ha dado muy buenas vistas en YouTube. Y por último, el reloj de la polémica, este Bernie Tank, que la verdad ha sido muy criticado por parecerse a un Cartier Santos y bueno eh, y su diseño clásico limpia y clara la esfera con los números romanos y ha sido muy criticado este reloj porque decían que no tenía la calidad suficiente para el dinero que se estaba pidiendo en su momento el, lo que es el bisel de este reloj que se podía desatornillar te daban dos o tres distintos biseles para cambiar el, el bisel y ahí de otro color y teníamos un reloj distinto tres relojes en uno aquí lo podéis ver con un n no sé ya no recuerdo si este llevaba un nh35 o un millón 82 15 me lío ya con tanto reloj pero bueno que fue criticado este reloj y a mí me gusta bastante y vamos con las conclusiones finales. Reloj de estética super deportiva, casi diría yo Racing, al límite de lo que sería el minimalismo. Reloj de un tamaño 38 milímetros pero que aparenta ser más grande. Con esta maravilla de ser un reloj de cuarzo de un mantenimiento facilísimo, nosotros mismos le cambiamos la pila. La sensación a ojos de personas que son ajenas al mundo de la relojería, de que llevamos un reloj automático porque ven ahí el caminar del, de la aguja del segundero, la buena construcción y ligereza que nos da el titanio, ahí lo podéis ver, es un reloj en el que nos evitamos el, el, la fría sensación del metal en invierno, nos dan un cristal de zafiro y un reloj que realmente para los que son minimalistas, y además les gustan las esferas limpias y claras en los relojes clásicos de toda la vida, de tamaños no muy grandes y, no, y que hace unos años todos usábamos ese tipo de relojes, le puede gustar este reloj. Además es un reloj para regalar a personas que no sean muy aficionadas a los relojes, que busquen un reloj que realmente sea un reloj utilitario y un reloj utensilio para el día a día. Pues nada, chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, que deis like, comentad lo que queráis. Vamos a despedir el vídeo y con mi reloj deportivo de la marca Berni, que me ha gustado mucho y que realmente os recomiendo, vamos a despedir el vídeo. Nos vemos próximamente, un saludo, chicos.